como cosa de hace un año, a mi madre la diagnosticaron un mieloma. Y bueno, yo por desgracia tuvimos un caso también, un familiar, un tío mío, que tuvo un cáncer de pulmón. Y a través de mi primo conocí este medicamento, esta empresa. Y dado que nos dieron 2 meses de esperanza de vida, la verdad es que los resultados que nos dieron fueron catastróficos. Pero bueno, fue de pena. Nos dieron 2 meses, como digo. Tomamos la decisión de tomarlo y la verdad es que a partir de la semana, 2 semanas, se empezó a ver una dinámica más positiva en mi madre, una recuperación un poquito, muy poquito a poco, y llevamos como cosa de un año con esta medicación y la verdad es que estupendo. La verdad es que ella se encuentra como nosotros hacía tiempo que no la veíamos. Mi madre estaba en un punto que no apenas hablaba, estaba todo el día tumbada, no tenía movilidad. Y bueno, eso ahora mismo es un poco pasado, porque ahora mismo está bastante mejor. Se levanta y hace ciertas tareas en casa, está con nosotros hablando. O sea que yo desde luego estamos muy satisfechos y muy contentos de haber tomado esta decisión. O sea, ella cuando le diagnosticaron le indicaron 2 meses de vida nada más. Exactamente, exactamente. 2 meses. Dijo, pues bueno, no te puedo dar una fecha definitiva. Dice, pero en torno a los 2 meses. De hecho, a nosotros nos derivaban a paliativos. Dijeron que era inviable que estuviera en casa con nosotros. ¿Ella hizo quimio o radio? No. Nosotros, como te he dicho, yo en esto estoy un poco perdido, está un poco perdido con este tema, y mi primo me asesoró bastante bien. Y fuimos a hablar con el doctor para ver si era posible darle una quimio, aunque si fuese flojita, y estaba ella en un estado tan flojo y tan decaído que me dijeron que no merecía la pena, porque ni lo iba a aguantar y que era inviable. Cosa que ahora, no lo he dicho anteriormente, cosa que ahora, a raíz de la mejoría que ella ha sufrido y viendo vídeos que yo he grabado y se los he enseñado al doctor, el doctor vio la evolución tan positiva y dijo, esto es increíble, dice, vamos a empezar con quimio. Y está dando quimio, lleva como cosa de 7-8 meses dándose una quimio. ¿Cómo lo ha soportado ella? Pues ella bien, las analíticas bastante bien. El doctor está bastante sorprendido de la evolución y de las analíticas tan positivas. Y poquito a poquito, incluso la última, un poquito mejor que las anteriores. O sea que bastante contentos en ese aspecto. Y eso estaba mirando cuando vi la última analítica. Estoy viendo que ella tiene una muy buena. Esa analítica está muy buena. Es una de las mejores que me has enviado. De todas maneras, la voy a pasar a la parte médica y la vamos a revisar completa, comparativamente, ¿no? Con la línea basal de ella. Sí, sí, la mejoría, fíjate, o sea, de hace un año. Estaba en la cama, no podía apenas andar. Le costaba coordinar, a lo mejor, incluso la hora de hablar. Y ahora es tremendo, es un cambio, vamos. Bueno, de hecho, lo que te he dicho, yo grabé vídeos para enseñárselos al doctor del hospital y él, cuando los vio, me pidió permiso para poder enseñarlo a los doctores con los que habían estado atendiendo a mi madre. Ahora, ¿cómo se está alimentando ella? Bueno, pues ella, la verdad es que nosotros estamos combinando el tratamiento, como ya te dije, con Renoven también, que para el tema del apetito. Uh-huh. Y yo a partir del cuarto o el quinto día ya vimos una mejora a la hora de comer, porque mi madre para comer siempre ha sido muy mala, siempre. ¿Y el descanso? ¿Descansa bien? ¿Duerme bien? Sí, la verdad es que sí. ¿No ha habido manifestaciones de dolor? No, hombre, la verdad es que se la atenúa bastante. La verdad es que dolor tiene menos. Suena a lo mejor fuerte decirlo, pero mi madre, cuando mi primo me comentó lo del medicamento, estaba moribunda. El doctor ella estaba viendo visiones en la habitación del hospital. Ella ya estaba viendo cosas, estaba viendo personas, y la mirada la tenía ausente. O sea que ya cuando empezó ya a recobrarse la mirada, empiezas a tener otra mirada, otro brillo en la cara, lo que tú dices. Con eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo la primera vez que nosotros hablamos. Pero me acuerdo, porque estábamos conversando, me acuerdo que te decía que con los truenos, con lo que me estabas indicando, yo te estaba diciendo que íbamos a hacer lo que está en nuestras manos, pero que había que
sin falsas expectativas. Y mira tú, casi un año después, no se puede dar nada por sentado. Pues nada, hermano, un abrazo. Nos vemos. Igualmente. Día. Déjame revisar lo que mandaste de la analítica para darte una respuesta. Y de ahí vemos. Tranquilo. Wow. Y lo que necesites, ya sabes, me lo pides. Ok. Nada. ¿Vale? Un abrazo. Cuídate mucho. Venga, un abrazo, hermano. Chao, chao.